Bueno, han sido más de una semana, casi 10 días para aprovecharlas al máximo, cada jornada, con mucha intensidad, con mucha alegría, con mucho optimismo. Sabemos que no corresponde el lugar en la tabla a nuestro potencial y hemos concientizado y desde ahí el trabajo para en esta siguiente mitad de la temporada poder remontar, poder escalar posiciones y si nuestras aspiraciones y nuestras ilusiones siguen intactas para clasificar. Sí, cuando uno dice 10 partidos, significan 30 puntos, queda mucho en disputa y el campeón tiene que sacar la casta, el campeón tiene que jugar y competir al nivel que nos corresponde. Todo esto que hemos ido viviendo nos ha fortalecido muchísimo y es lo que más orgulloso me hace sentir. Bucaramanga es un buen equipo, con un grandísimo entrenador, de mucha experiencia. Y vamos a una linda ciudad de mucho fútbol, en una buena cancha, a intentar jugar un buen partido y que nos permita poder aspirar al triunfo. Nuestros hinchas tienen que sentir inquietud, tienen que sentir inconformidad, no pueden estar tranquilos porque el nivel mostrado hasta hoy no da para alegrías, no da para celebraciones. Pero el hincha tiene que saber que tiene en el plantel a un grupo humano lleno de grandísimos profesionales que trabajamos para superar obstáculos, para superarnos a nosotros mismos con un gran compromiso y sentido de pertenencia. Y bueno, tenemos grandes retos nacionales e internacionales por delante y sabiendo ello, vamos a mirar todo lo que viene con una perspectiva muy positiva. Bueno, 98 y 2021, momentos únicos en mi vida. Me siento orgulloso de haber podido vivir en el Deportivo Cali sendos momentos, pero ya es historia. Ahora quiero y queremos seguir triunfando y seguir alcanzando, seguir sumando estrellas para esta hermosa institución.